yo también me siento bien. Y yo también, a pesar de todo, me siento bien. Hay tanta malaria entre los mosquitos, te chupan la sangre, te dejan flaquito, pero me siento bien. Y yo también me siento bien. Y yo también, a pesar de todo, me siento bien. Me siento bien. Y yo también me siento bien. Y yo también, a pesar de todo, me siento bien. Yo soy un negrito, hecho en Argentina, yo llevo en la sangre mate y peperina. Y me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también, a pesar de todo me siento bien. Me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también, a pesar de todo me siento bien. Me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también, y a pesar de todo me siento bien. Me siento bien, y yo también, me siento bien, y yo también, y a pesar de todo me siento bien, bien. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias. No, 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 gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, es una nueva edición de Peor es Nada, la tercera. El rating nos ha sido favorable, ¿por qué negarlo? Hemos tenido unos más de 24 puntos, una cosa así. Lo cierto es que sumados el segundo y el tercero, y bueno, no llegan a esa cifra. No llegan a esa cifra, pero bueno, esta... de todas maneras tuvieron buen rating, ¿eh? Estuve toda la semana pensando cuál es el tema del que podemos hablar hoy. Pensé, por ejemplo, bueno, ese juicio contra Cacho Steinberg, Susana Jiménez declarando. También pensé el encuentro, posible reconciliación entre Zulema Yoma y nuestro presidente. También pensé que podíamos hablar del triunfo de Chupete de la Rúa en la interna, que lo lleva casi a la puerta de la Senaduría Nacional por Capital Federal. En fin, pensé muchas cosas. Bueno, de pronto sigue el tema de la lista, de los morosos o deudores del Banco Central. Hay muchos temas, pero creo que hay un tema, por favor no interrumpan, creo que hay un tema que merece todo el respeto y la consideración de 30 o 32 millones de argentinos. ¿Por qué los referees nacionales bombean a Vélez Arfe? ¿Por qué? Perdón, el último domingo, un penal que no se le cobró, frente a Talleres, recuerdan contra Independiente, contra Newell's, no quieren que Vélez salga campeón, no quieren que Vélez salga campeón, de todas maneras lo va a lograr, va a salir campeón, y yo temo algo, que toda esta campaña para bombear a Vélez, en realidad, sea simplemente una maniobra para perjudicarme a mí. Vamos a hablar del programa. Hoy tenemos un estreno, Hook, el regreso del Capitán Garfios Mágicos, espectacular, no se lo pierda, Póntelo y Pónselo, dos personajes nuevos que tocan la realidad nacional, y hablan de frente, dando la cara, dando la cabeza, diría yo. Y tenemos también, bueno, Zuckerman, una historia apasionante. Tenemos Los Putifos, el reportaje a Santo Biasati. Y muchísimo más que usted lo va a ver en breves instantes. Si me permite, yo me voy para ese lado. Ustedes vean el programa. Chao, hasta luego. Zuckerman en Sobrefacturación al Estado. Nuestro superhéroe Zuckerman se esconde bajo la personalidad secreta del tímido periodista Jacobo Zucker. ¡Jacobo! ¿Cuándo va a terminar Crónica Deportiva de Náutico Acoa? ¿Eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Para qué le habré dado columna deportiva?
Oye, jefe, pero si la columna deportiva no sale porque le quitaron páginas al diario. ¿Quién fue el idiota que le sacó páginas al diario? Ah, no sé. Dicen que es para orar. Ah, si es para orar, está bien. Jacobo, nene, mi nene trabaja acá. Oye, mame, ¿qué pasa ahora, mame? ¿Qué pasa? ¡Pasa! Que estoy sirviendo la viandita con la comida que su mami se le preparó con tanto amor. Coma, nene, coma, porque si usted no come, su mami se sufre. Y si su mami se sufre, usted se enferma. Y usted no quiere que su mami se enferma. Jacobo, deja esa comida y vas a cubrir nota de ese lugar. Van a inaugurar oficinas estatales, no hay más. ¡Uy! ¿Usted es el jefe? ¡Sí! ¡Dios! ¡Qué lindo! ¡Qué inteligente es mi nene! ¡Inteligente! Y dígame, ¿cuándo lo asciende? ¡Uy! ¡Mame, por favor! ¡Vamos! Bueno, señor interventor, el presupuesto para reacondicionar la oficina es de $100,000. Entonces facturamos 5 palitos verdes y después los repartimos entre todos, ¿eh? ¡Cállese boca! Así sí da gusto ser un funcionario de honorem. Este es un trabajo para Zuckerman. ¡Oy, mame! Este es un baño de hombre. ¿Qué hace acá, mame? ¡Ay! ¿Qué problema hay? ¡Ay, mire cómo tiene toda la ropa! Veme que su mami sí le plancha la capa. ¡Ay! Si no estuviera su mami sí, no sé lo que sería de usted, ¿ah? Mame, estoy muy apurado, mame, tengo que ir a atrapar unos ladrones, ¿sabe? ¡Ay, pero mire cómo deja todo cerrado! Total, la mami sí, es una buena chica, la mami sí le limpia todo. ¡Ay, desagradecido que sos! Vamos, que con esta guita ganaremos una licitación del Estado y así haremos 10 veces más. ¡Quietitos! Ustedes no le están haciendo ahorrar dinero al Estado y eso no está bien. ¡Es Zuckerman! ¡Dispárenle! ¡Rendite de una vez, caraje! ¡Todavía no me ganaste, Zuckerman! ¡Ay! ¡No, jamón! ¡El jamón me quita los poderes como la kriptonita a Superman! ¡Ay! ¡Ya lo sabía, tonto! ¡Ahora podré escapar! ¡Ay, nene! ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le está haciendo a mi nene? ¡Qué hay! ¡Disgraciado! Yo que me costó tanto criarlo. ¡Ay! Pasa que usted le tiene envidia a mi nene, porque mi nene es lindo, inteligente. ¡Ay! No se preocupa, que su mami se encarga de todo. ¡Ay, vamos! ¡Qué vergüenza, mami! Un superhéroe le tiene que ayudar a la mame. ¡Oy! Suerte que mi mame no boila porque ya no la soportaba más. ¡Hijo! ¡Ay, me olvidó de decirle! Tomo las aspirinas que esta mañana le dolió la cabeza. Y cuando vuelva, hágale las compras a la mame. Y trate bien al almacenero que esta mañana me dijo que le trató mal. Y no se preocupe, y no haga que tan mal a su mame, ¿ah? ¡Oy, mame! No se pierdan la próxima aventura de Zuckerman. Oye, Póntelo, estoy muy contento porque hemos entrado en el plan Brady. Ahora sí que se va a reactivar el aparato productivo. Oye, Póntelo, yo también soy optimista con ese aparato, pero me gustaría que se reactive el mío porque hace rato que sufre impotencia. Oye, Póntelo, pero si eres impotente, no esperes el plan Brady. Espera a que llueva. ¿Por qué, Póntelo? Porque siempre que llovió, paró. En el próximo bloque no se pierda, Sonia.
Hoy el saunita está a 90 grados de temperatura. Ay, nena, ¿cómo te fue con el precoz ese de la esquina? ¿Y cómo me va a ir? Otra vez le pasó lo mismo. El pibe ni llegó a sacarse los pantalones. ¿Y cómo? Si no se saca los pantalones, ¿por qué tardas tanto con él siempre? ¿Qué es eso? Ay, que aprovecho y me hago unos manguitos extras planchándole y lavándole. ¡Qué diva! ¿Pero vos sabés lo que tenés que lavarte? Vos tenés que lavar, no pantalones, porque hay muchos clientes que se quejan de todo lo que se quedan pegado acá, ¿viste? Se llevan cada cosa, nena. Pará. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Señora madama, venimos por un servicio. Ay, chicas, esperen, sí. Me mojo toda. Miren, miren quiénes están acá. Los chicos de la banda del Golden Rock. Bueno, chicas, me los atienden bien, ¿eh? Atiéndanmelos bien. Bueno, chicos, esto les va a costar unos $200 per cápita. Pero, ¿sabes una cosa? Con todos los chichos, ¿eh? Es un choreo, esto es un robo. Nosotros trabajamos con la banda del Golden Rock en Don Dinastía. Pero por favor, esto es... me parece de verdad extremadamente caro. Bueno, si realmente lo vale, ¿por qué nos juntamos entre todos? ¿Cuántos segunditos? ¿No cobraste la quincena vos? Pará, espera. ¿Cuánto tenés ahí? No sé, están pagando nada. No muestres plata que te la van a tirar. Pará. Saquen la mano. Toma. Juntemos entre todos, a ver, dale. ¿Cómo vuelvo a casa ahora? No importa, hacemos dedo, alguien nos va a levantar. Señora, a ver, madama. ¿Eh? Si la dejamos la llave del Golden. La señora me hace acordar a alguien. No, señor, perdóneme. Esto. Pero, Adrián, 200 lucas, nada más. Sí. Bueno, lamentablemente esto da para una sola persona y encima van a tener que hacerlo con un bagallo que tengo ahí, ¿eh? Con un kilometraje avanzado. Pero, señora, por favor, uno se ha comido tantos cascarudos en la vida. Aparte, nosotros compartimos el Golden Rocket. ¿Por qué no vamos a compartir esto, que es la vida? ¡Canto! Está bien, solo por esta vez, pero escúcheme una cosa, ¿eh? Sí. Está bien, pero las gomitas las ponen ustedes. Pero por favor, señora, eso no tiene que autoabastecer usted, ¿o no? Para que, aparte, nosotros somos gente famosa, le prestigiamos el lugar y, bueno, si usted está de acuerdo, nosotros le podemos hacer un canje. Al final del programa finaliza y sale el cartón, La hermandad. No me digas, claro. Los chicos del Golden Rocket se visten en tal lugar, comen en tal lugar y se van a sacar las ganas al saunita al marisco de Sonia Braghetti. Hace 2 meses que... Hace 2 meses que no estamos ahí. Bueno, lo que usted desee, con la plata, haga lo que quiera con nosotros. Chicos, sí. Bueno, apúrense porque tenemos que cerrar. Sí. Perdón, ¿qué van a cerrar? ¿Las puertas? No, chiquito, vamos, tenemos que cerrar las herramientas de trabajo. Bueno, vamos. Sí, vamos. Pero, ¿puede ser 2 whiskies a la...? Problemas con la policía no hay, ningún tipo de problema, ¿no? No. Perdón, ¿habría alguna posibilidad que usted participe de la fiesta? Ay, no, mijito, ¿qué estás diciendo? Vamos. Nos gusta. Loca. Divina, loca, porfeita, loca. ¿Qué están diciendo? No, ay, hace tanto que no estoy en una fiesta. No mentiras. Nosotros, te queremos tocar un pecho. No, Por favor. Es una falta de respeto ya, ¿eh? ¿Y los dos? Vamos. Vení, papito, te voy a enseñar. Vení, que sabes cómo lo vas a pasar. Después te doy la dirección de mi casa y te hago precio. No me mientas como lo haces. No me mientas. A ver, vamos, suficiente. Pero salí de acá. Suficiente. Miramos a través del tiempo.
el sueño de Cristo más. Y amor. Y no, no hay más hasta el año que viene, Vaya. No hay más, es ¿Qué pasa con la señorita también? Mirá que vos también, No mires con carita de comprador. Ay, mira para otro lado. Ay, ¿qué les hicieron estos sátiros? Miren qué piltrafas que Bueno, el Golden Rocket de viejo tiene segunda y tercera, nada más. Y nosotros nos paramos hasta la quinta. Chicos, vamos al canal, que no se entere que le robamos el Golden para venir al cine, ¿verdad? Momentito. ¿Qué? ¿Me dejan ir con ustedes en el auto? ¿Saben por qué? Saca la mano. Porque, la mano, Antonio. Viendo lo que le hicieron a las chicas, cómo las dejaron, no saben las ganas que tengo de jugar con la palanca de cambio. ¡Loca! ¡Vení! ¡Vamos, Antonio! Cocina práctica japonesa con el chef samurai Miyagi y su ayudante Kato. Hola, venerable amiga. Hoy aprenderemos milanesa de carne. Primero corta carne. Kato trae carne. Sí. ¡Cato! ¡Trae mesa más fuerte! ¡Mira! ¡Cato, levanta carne! ¡Canto, saca dedo mesa! ¡Ay, señor! ¡Ay, me quiere! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡No me quiere, sensei! ¡No me quiere! ¡Canto-san, no, samurái! ¡Samurái, no lloras y corta dedo! ¡Pero duele, sensei, duele! ¡Canto, busque pan rallado! ¡Ay, sí, sensei, sí! ¡Kato-san, tonto! ¡Pon el pan rallado! ¡Sí, sí! ¡Kato-san, no llora! Pero sí. ¡Busca aceite hirviendo! ¡Kato-san! ¡Kato-san, pone aceite! ¡Aceite, sensei! ¡Aceite! ¡Ahora fríe, Kato! ¡No, sensei! ¡Kato, no, sensei! ¡Kato, fríe! ¡Abuelo, Kato, fríe milanesa! ¡Padre, Kato, fríe milanesa! ¡Kato, fríe milanesa! ¡No, sensei! ¡Kato, no, fríe milanesa! ¡No! ¡Entonces, Kato, deshonra familia! ¡No, sensei! ¡Kato, hace arakiri! ¡Oh, no, sensei! ¡No! ¡Sensei! ¡Ahora, samurái, muestra milanesa terminada, señora! ¡Milanesa chiquita! ¡Porque milanesa es bonsai! Si señora queda con hambre por milanesa chiquita, señora come a los. ¡Canto cagón! En el próximo bloque no se pierde el reportaje a Santo Biasati. Tal vez sea el último de su vida. Muy bien, tercer bloque de Peor es Nada y es el momento del reportaje. Está con nosotros, fuerte ese aplauso, Santo Biasati. Recién llegado de otro viaje. ¿Viaje número? No tengo la menor idea. Pero 40, 50 viajes de trabajo tenés. O más. Más. O sea que en un reportaje yo leí que decías que uno intenta ser serio y dicen que tiene cara de bragueta. Es cierto. Bien, ¿vos tenés cara de bragueta? No, yo soy serio. No soy solemne. ¿No sos solemne? Para nada. ¿Es cierto que figurás en el libro de los récords? Para nada, es que... con el hombre que más veces se separó de la misma mujer. No, lo que pasa es que como soy poco creativo me paso varios tapes. Bueno, estuviste en la Guerra del Golfo, en Nicaragua, ¿dónde más? Nicaragua, en Nicaragua no, en Salvador, sí. Salvador, sí. En Yugoslavia. En Yugoslavia. En Panamá, Perú, en Venezuela.
Eso eran estos últimos acontecimientos. ¿Pero guerras o...? Y donde me mandan, ¿no? Donde confían que yo puedo trabajar. ¿Dónde tuviste más cagazos, si me permite la... el anglicismo? Creo que en la ciudad de Vukovar, en Yugoslavia. ¿Por qué? Porque estuve en un enfrentamiento de 5 horas y media. Y... siempre yo me preguntaba qué me iba a pasar cuando estuviese en la primera línea del combate. No una forma de decir, allí, en la primera línea, en forma concreta. Y tuve mucho miedo. Sé que no sabes manejar. No, soy un desastre. ¿No te da vergüenza no saber manejar? No, porque si no sé manejar mi vida, ¿cómo me voy a preocupar tanto por no saber manejar un auto? Bueno. No, bueno, pero un auto... ¿Cómo de pibe no te dio ganas de manejar un auto? No, para nada. No tengo la menor idea. Admiro a los que manejan. Vos viste todo lo que... Vos manejás, ¿no? Yo manejo. Todo lo que hay que hacer. ¿Escribís a máquina? Sí. ¿Viste todo lo que hay que hacer? No, nada con los dedos. Bueno, yo te voy a nombrar algunos periodistas políticos. ¿Qué opinas del periodismo político en la Argentina? Es realmente muy importante. En televisión, vamos a decir, ¿no? En la televisión argentina. Veo poco. ¿Neustad? ¿Vos me vas a preguntar de periodistas? ¿Grondona? Me parece que lo mejor que le sucedió fue separarse. ¿La mejor nota que hiciste en tu vida? No, toda, la próxima. Ah, bueno, esa es una respuesta. ¡No quiero hacer! Está bien, pero... Cuando a vos te más dicen, bueno, usted váyase a Perú. Sí. Y tiene que llegar hoy. Está bien. Y vos llegás al aeropuerto en Santiago y no hay pasaje... Y pero según... supongamos que, ya que te peleas tanto con Clur, te dice, Biasati, me olvidé decirle, este viaje a Perú, el último... fue su jubilación, así que no... Ya está. Y debe ser mi peor nota esa. Claro, pero de todas las pasadas, ¿cuál crees que fue tu mejor nota? Yo creo que te voy a decir la nota que a mí más me emocionó. Bueno, eso. Cuando yo comencé a hacer periodismo tenía un objetivo que creí que nunca iba a cumplir, porque era demasiado alto, demasiado grande, que era poder entrevistar al Papa. Cuando yo estaba delante del Papa, a 5 o 6 metros, él dijo, bueno, ya están los especialistas, y yo me moría porque había viajado hasta el Vaticano. Entonces empecé a gritar que no lo escuchaba, y ahí me golpearon algunos de sus custodios. Y yo creo que contesté y muy duro. Y el Papa se acercó como que estaba buscando. ¡Qué grande! ¿Usted me permite algo? Yo quiero saludarlo porque realmente me hace divertir mucho. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Sabe? ¿Me permite? Esto es para usted. No. Téngalo usted mejor. No, porque hay una cosa que yo respeto, pero tradicionalmente. Yo le debo a cada santo una vela. ¿Tampoco paga la tarjeta de crédito? Tampoco. Ah, bueno. Pero dejemos. Ay, qué interesante todo lo que está contando. Sabe que me fascina. Por ejemplo, usted estuvo allá en el Golfo, en la guerra. Con Saddam, ¿cómo era Saddam con las mujeres? No sé. No, la y Saddam personalmente, ¿cómo? No tengo la menor idea. ¿Nada? Nada de nada. Ay, qué raro. Nada, ¿Vos tenés algo que ver con Simón Templar? No. Él es el que ganó dinero. Ah, y desde que fuiste a Perú, se te notó como... volviste medio gordito, ¿no? Y porque terminé con todo mi régimen. ¿Sí? ¿O habrás... no habrás... no estarás... No. Escuchame, Sonia es un periodista serio. Ay, a ver. Ay, no es la Ruiz Guiñaz. No. También es serio. ¿Qué está diciendo? Bueno, don Johnson, sí, ¿sabe una cosa? Me quiero ir. Pero le quiero decir una cosa. De los invitados que trajo hasta ahora, creo que el señor Biasati es el más parecido a su mucama, a Sonia. ¿Sabe por qué, no? ¿Por qué? Por lo de Braghetti. Bueno, la primera vez. Mira. Vos contaste cuál fue tu primera vez, ¿no? Sí, 1000 veces. 1000 veces. Sí. Yo quiero que lo tomes bien. También te lo digo con todo cariño. No vas a arrugar. No. Ahora, vos sos un periodista así. No. Escúchame, en Yugoslavia volaban las balas y ahora no te animás a contestar eso. No, lo que yo te digo es que no te vayas a enojar. Sí. Porque no fue tu primera vez. ¿Vos te acordás que fue a la salida de un baile? No, fue adentro de un baile. ¿Adentro? No, ¿de parado? De parado. Que ella te dio una dirección que después no existía. Exacto. Era mi novia. Ella me dijo
que vos tenés que saberlo, por lo menos hoy. No, no fue está bien, es ingenioso, pero no zafa. Y la verdad. Realmente, qué duro es para mí tener que... Bueno, está bien. Igual lo felicito, pero gracias, Anto. Muchachos, les tengo que decir algo muy importante. Me van a tener que dar una manito con las cosas de la casa. Pero si habíamos contratado a una muchacha por hora, viejo. Sí, pero se fue, porque le hice acoso sexual. Che, gordo, boludo, ¿no podés callarte un poquito, querido? No me dejás ver el partido, por Dios. Además, cortala con eso del acoso sexual. No podés buscarte una novia, querido. Y si fuera por mí, sí, claro. Pero decime una cosa, si no es por el acoso sexual, ¿qué mujer le va a dar bola a un gordo boludo como yo? Y vos, Fabico, ¿no te habrás metido en algún otro lío, no? No, no, aparte la leche ya la tengo ubicada. La estamos vendiendo a una escuelita acá en el Gran Buenos Aires. Pero, querido, por Dios, no le podés dar esa leche a los chicos. Se van a descomponer todo. Cualquier cosa decimos que es el cólera, che. Marijeta... ¿Maritajo? ¡Marijota! ¡Marijota! Tengo que sacar platiña o banco. Voy a pasarle un regaliño a Charlie, mi amor. Un espejo más grande. ¿Y para qué quiero un espejo más grande? Porque en el que tiene no le entra el jopo del gatiño. No, ustedes no pueden entrar. ¿Pero y por qué? Porque son amigas de Fabico y ese no debe mucha plata. Aquí a Fabico se le acabó la cuenta. Ay, qué mala leche tengo, che. Pero por Dios, querido, qué mala leche. Si sacaste la plata y no fuiste a pagar, por Dios. ¿Cómo no? Yo fui a pagar, por favor, no te permito. Eso sí, les ofrecí pagarles el equivalente en leche. ¿Qué vamos a pasar ahora? Todos los vecinos del edificio hablan mal de tus amistades. Y ahora Fabico es deudor moroso. Pero por Dios, querida, eso es una campaña instrumentada por los vecinos para desprestigiarnos. Quieren sacar a relucir todo lo malo y no hablan de todo lo bueno que hemos aportado a este edificio, querida. ¿Qué es todo lo bueno, Charlie? Y por ejemplo, lo bien que me queda el jopo. ¿Vos te crees que algún vecino me dijo algo, querida? Oh, ahora que lo pienso, Charlie, yo lo... Gracias, Fabico. Los billetes que hice... Te lo dibujé con el antiguo peinado. Los voy a tener que actualizar. Qué gordo bolú que sos, Diego Stanián, querido. Ahora lo que hay que hacer es tratar de salvar a Fabico. Por Dios, ustedes déjenme pensar a mí que no los voy a defraudar. ¿Qué es esto, señorita? ¡Ay! Pero miren lo que dice acá, señorita. Que Fabico no es el único que le debe al banco. Pero fíjese que de vecinos conocidos. ¡Mire, mire! Rafael Aragón Cabrero. Y José Omar Yerbarizo. ¿Pero qué es Yerbarizo? ¡Oh! Y mire. Y Güerini Andreano debe las despensas. ¡Qué barbaridad, señorita! ¡Qué barbaridad! Es una cosa de loco. Por Dios, querido, por Dios. Han visto, querido, han visto cómo me tienen que dejar hacer las cosas a mí. Yo soy un pragmático. Pasé la lista completa de los deudores del banco. ¿Por qué, querido? Porque son tantos, tantos, por Dios, que ni se van a acordar de vos, Fabico, se van a marear. Grande, Charlie, esto sí que es una buena cortina de humo, grande. Hablando de cortina de humo, querido, ¿qué es lo que pasa con el Testarossa? ¿Cómo que pasa? Como no teníamos plata para comprar la nafta, llené el tanque con la leche de Fabico. ¡Pero qué gordo, bolú, querido! Una vez más, sufrimos a través del tiempo. La historia de volver siempre atrás. No va a arrancar, el auto no da más. En vez de hablar tanto hay que empujar. Hay que zafar, al cacharro lo privatizar.
pasamos lo... Las aventuras de los Putifos. Oh, bella y putifa criatura, quisiera putifarte contra natura. Oh, putifo poeta, qué apasionadas palabras me putifas. Putífame, putífame. La putifa que te putifó no te hablaba a ti sino al viejo putifo. Oh. Es solo una putifa, confusión de errores a nivel putifo. Oh. Claro, porque para un putifo no hay nada mejor que otro putifo. Oh. Ay, viejo putifo. ¿Qué putifos son esos putifos? Con una mina tan fuerte como la putifina y ni la tocan. Ah, no hay caso, no hay caso. Dios le da pan al que es putifo. Ah, pero no importa, la esperaré escondido en el bosque y la raptaré con el hambre que tiene atrasada. Me va a hacer cualquier cosa. Ah. Y podríamos seguir putifando sin cansarnos. Pero si no paramos de putifar, nunca más volveremos a sentarnos. El tonto del putifo poeta la ha dejado sola. De tanto vivir entre putifos, seguro que esta todavía es virgen. Sí, putifina, ha llegado el momento. Vení, bájate la putifita, mamita, vení. Suéltame, suéltame, vení que te putifo todo. Vení, vení, date vuelta, mamita. Pero vos no sos la putifina. Más bien, soy el putifo travesti. ¡No! Sí, vení, no, vení, aflojate que te va a gustar como te putifo. ¡No, vení! ¡Putifar nunca! ¡Pasa para acá! No, ¡putifar nunca! ¡Pobre! ¡Pobre Garcamil! ¡Pobre Garcamil! Creyó que se estaba putifando a la putifina y ahora se va a tener que putifar la galletita. ¡Qué putifa mala suerte tengo! ¡Uno que me iba a putifar a mí! ¡Se lo está putifando a él! ¡Querido Garcamil! Cuando te putifan por primera vez te queda el putifo dolorido. Pero cuando le tomás el gustirrín, ¿querés que te putifen más seguido? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uno, dos, tres! ¡Andate a la putifa que te putifó! ¡Odio a esos putifos! Oye, 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 Pónselo. ¿Has visto que todavía sigue el caso del diputado Trucho? Oye, 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 Póntelo, no te preocupes, que debe haber un malentendido. Yo creo en la buena fe. Seguramente el hombre se sintió mal y se sentó ahí. Oye, 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 Pónselo. Pero algunos se aprovechan de Helio. ¿Los diputados en busca de quórum, Póntelo? No, no, mi mujer. El otro día llegué a casa y la encontré en la cama con un negro y me dijo que lo hizo acostar ahí porque el pobre se sentía mal. En el próximo bloque, nuestro estreno habitual. Hoy, Hook, el regreso del Capitán Garfios Mágicos. Una película de Peores Nada Pictures. Un film de Steven Spielberg. Boyle Williams y Dustin Hoffman en Hook, el regreso del Capitán Garfios Mágicos. Mi tiempo al frente de esta Secretaría de Privatizaciones ha sido corto, pero fructífero. He currado de todo, y eso que no me dieron ATC. Entre todo lo que mordí acá, entre esa cosa de los pollos en mal estado y todo lo que curré, ya me paré para toda la vida. ¡Qué tontos han sido estos en dejar que negocie el Capitán Garfio! ¡Secretaria!
señor? Meta todo esto en una bolsa. Todo esto, Afanó, lo van a meter en la cárcel. ¡No! ¡No! Estoy yéndome a la tierra de nunca jamás. ¿Por qué nunca jamás? Porque en la tierra de nunca jamás, los corruptos nunca jamás caen en cana. Pero antes, para irme a la tierra de nunca jamás, antes necesito echarme un polvo mágico. ¡Ay, no! ¡Encima del ladrón asqueroso! ¡Estúpida! ¡Estúpida! Me refería a estos polvos. Si hubiera querido hacer lo que ella dice, la acoso sexualmente y listo el pollo. Allá vamos. ¿Qué embole esto de ser empleado público? Paso todos los días de mi vida 12 horas sellando y sellando. Voy a tener el brazo como el de Guillermo Vilas. ¡Peter! ¡Peter! ¿Eh? ¿Pero qué pasó? Dejaron las ventanas abiertas y se llenó de moscas. ¡No, Peter! ¡Soy yo! ¡El hada Componito! ¡Debemos ir ya mismo a la tierra de nunca jamás para acabar con el malvado capitán Garfio Mágico! Nunca jamás me suena. Es lo que me dicen cada vez que pido aumento. ¿Y cómo se va a esas tierras? Debemos echarnos unos polvos mágicos. Uy, hace tanto que no lo hago que ya no me importa si son mágicos o no. ¡No, Peter! ¡Estos polvos mágicos! Además, lo otro no lo podríamos hacer por una cuestión de tamaño. No me ofendas, Campanita. Yo seré ñoqui, pero no tanto. Además, con tu tamaño, lo mío va a parecer normal. Bueno, basta ya, Peter. Vayamos ya mismo a la tierra de nunca jamás. Ahora recuerdo todo. Soy Peter Pan. Vamos a atrapar al corrupto Capitán Garfios Mágicos. ¡Qué suerte haber recuperado la memoria! ¡Lástima que no la recuperé antes! ¿Por qué? Porque no hubiera votado como voté. Oh. ¡Miren todo lo que ocurre! Y eso sin contar el préstamo que le debo al Banco Central. Pero mire, Capitán Garfios Mágicos, no esté tan contento, ¿eh? Que usted mañana tiene una audiencia en los tribunales de nunca jamás. ¿Y qué me puede pasar? Que tengan miedo los periodistas. A lo sumo, le pondrán una multa de 6 pesos. ¡Se te acabó el curro, Capitán Garfios Mágicos! Peter Pan, ¿todavía me persigues por mis negociados? ¿Es que no sabes que nunca jamás la guita no se hace laborando? ¡A él! ¡Mátenlo, muchachos! ¡Campanita! ¡Campanita, distráelo! ¡Enseguida, Peter! ¡Sí! ¡Miren esa! Es chiquita, pero está buena, ¿eh? ¡Imbéciles! ¡Imbéciles! Hubieran seguido mi ejemplo, hubieran currado y ahora se pagarían los mejores gatos en vez de andar mirando a esa pequeña imbécil. Ahora hemos quedado tú y yo solos, Capitán Garfios Mágicos. ¡Te mataré, Peter! Pero antes quisiera saber algo. ¿Por qué te llamas Peter Pan? Porque con la miseria que gano trabajando para el Estado, solo puedo alimentarme a pan y agua. Ajá. Y ahora, adiós, Peter Pan. Bon voyage. Espera, espera, Capitán Garfios Mágicos. No lo podemos arreglar de otra manera, vos me entendés, ¿no? Bueno, todo se puede arreglar, Peter Pan. Tu propia corrupción te perdió, Capitán Garfios Mágicos. Campanita, ¿cómo te arreglaste con esos piratas?
Los dejé agotados, Peter, porque a mí me llaman Campanita, pero mi fuerte es la flauta. Bueno, volvimos con la misión cumplida. Con todas las pruebas que hay contra el Capitán Garfios Mágicos, se va a pasar la vida en cana. ¡Hasta luego, doctor! ¡Hasta luego, caballero! Pero, Campanita, no entiendo. Ese tipo es un ladrón, un delincuente y anda lo más pancho caminando por la calle. Y bueno, así son las cosas de nunca jamás. Los corruptos nunca jamás caen presos. ¡Ay, te lo dije, Peter! ¡Esto nunca jamás! No, esto es siempre los mismos. ¿Por qué, Peter? Porque siempre los mismos giles laburamos y nunca jamás salimos de pobres. Necesito comerme la papa. Puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria entre los mosquitos, te chupan la sangre y te dejan flaquito, pero me siento bien.